Esta historia ocurrió a finales del año pasado y el protagonista de ella es mi padre Gabriel. Mi padre es taxista desde hace poco más de 15 años en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y tiene muy buenas historias como taxista, siendo una de ellas esta. Una noche tuvimos en casa una pequeña reunión familiar. Mi padre dejó un momento su trabajo para pasar el rato con nosotros, pero él siempre ha sido alguien muy responsable con sus horarios. Él dijo que se ausentaría un par de horas para seguir con su trabajo y regresaría como a la medianoche para poder convivir plenamente. Mi padre salió de la casa a trabajar, pero no habría pasado ni media hora cuando regresó muy nervioso. Las manos le sudaban. Estaba tan pálido que se le veía blanco, y eso es mucho que decir de él, pues tiene tez morena, así que verlo así era signo de que algo muy feo le tuvo que haber pasado. Mi mamá y demás familiares lo sentaron y le preguntaron qué había ocurrido. Mi papá pidió una copa de tequila y sin decir nada, se la pasó de golpe como si fuera agua. Después que se relajó un poco, contó la razón de su tan mal estado. Mi padre dice que así como salió de la casa, a las pocas cuadras una mujer le hizo la parada. La mujer vestía con un pantalón de mezclilla, una blusa blanca y tenía una clase de corona de flores en la cabeza. Mi padre asumió que venía de una fiesta porque en esos meses estábamos en fechas festivas. Sin mayor problema se detuvo y dejó que la mujer subiera. ¿A dónde la llevo?, preguntó mi padre. A la calle Tulipanes, en la colonia San Vicente, dijo aquella dama. Sin mayor reparo, mi papá tomó dirección al destino. Él dice que así como se subió esa mujer, también se subió un frío. Uno que era difícil de describir porque no era un frío propio de la fecha ni del clima. Era más bien uno que te hacía sudar. Por el retrovisor iba viendo a esa mujer, quien también veía al retrovisor, siendo que ambas miradas se cruzaran. Mi padre no soportó más de medio segundo la mirada de esa dama, pues aseguró que tenía una presencia muy pesada. Para romper un poco la tensión, le preguntó a la mujer si venía de una fiesta y qué tal se la estaba pasando en fechas festivas. La mujer no dijo nada, no hizo gestos, simplemente seguía con su mirada de frente. Al ver eso, mi padre calló, pues supuso que era de esas clientas poco gratas, las cuales les toca ir calladas. Después de ese incómodo momento, ya no dijo nada. Se apresuró a llevar a la mujer a su destino porque cada segundo que pasaba le daba aún más mala espina. En cuestión de minutos, mi papá llegó hasta la calle indicada por aquella mujer. ¿A qué casa la llevo, señorita?, le preguntó él. La mujer, con un tono seco, dijo que al azul que estaba más adelante. Esta casa se veía extraña. Tenía todas las luces apagadas. Al frente tenía un patio que se podía ver que estaba muy descuidado, con hierba creciendo por todos lados, basura posiblemente que los vecinos tiraban. Además que la fachada de la casa estaba tan descuidada que parecía que estuviera abandonada desde hace años, prácticamente que estuviera sola. Mi padre paró el taxi y le preguntó si estaba bien ese lugar, pero la mujer no dijo nada, solo abrió la puerta y salió caminando. «¡Ey, espere, son 80 pesos! ¡Disculpe, son 80!», gritó mi padre indignado, pensando que no le iba a pagar el viaje. Él salió del taxi y estaba a punto de ir detrás de la mujer cuando vio cómo esta atravesó la reja de esa casa azul. La atravesó como si fuera un fantasma. Mi padre quedó con la boca abierta y con la mirada clavada. Mirada que se desencajó cuando vio que esa mujer se fue desvaneciendo poco a poco, hasta no haber nadie enfrente de él.
Mi padre subió al taxi y regresó a casa con el corazón en la garganta. La siguiente historia que narro es cortesía de un servidor, o sea mía, de Memo, quien hace unos días tuvo una plática con un taxista quien contó esta historia y a su vez quería compartirla con toda la audiencia de Cuenta Historias. Espero sea de su agrado. Ojalá esta historia les guste, porque ahora que la cuento es más como una anécdota, pero en su momento fue lo más escalofriante que alguna vez me haya pasado. Soy taxista en la ciudad de Puebla. Tengo ya muchos años laborando en este trabajo y a uno le tocan ver muchas cosas. Una noche recuerdo que estaba cerca de la zona sur de la ciudad y ya serían casi las 11 de la noche cuando un muchacho me pidió dejada. Este muchacho de unos 25 años me dijo su dirección, la cual estaba por Santo Tomás Chautla, una colonia que está algo retirada de la zona céntrica y que roza ya con otro municipio. En el camino el muchacho y yo nos pusimos a platicar, pues tenía buena conversación y sabía bastantes cosas. Sin embargo, en un punto me contó algo de su vida que sonó bastante turbio. Este muchacho dijo que recientemente había tenido problemas con una expareja, la cual estaba haciendo brujería y estaba recurriendo a la magia negra para que ambos regresaran. Yo no soy o no era muy creyente de eso, así que intrigado le pregunté qué era lo que la mujer le hacía. El muchacho mencionó que la mujer estaba acudiendo con una bruja, la cual estaba obrando con entidades del bajo mundo para pedirle por favor que ambos regresaran. Me sorprendió oír cómo el muchacho contaba esto muy a la ligera, como si fuera cualquier cosa, siendo que me atreviera a preguntar si acaso él notaba algo diferente en su persona, si ese trabajo le estaba afectando. Él claramente me dijo que sí, tenía muchos problemas, pero trataba de sobrellevarlos. Además que su familia medio sabía cómo contrarrestar estos amarres negros, y con eso más o menos llevaba su vida. En algún momento se va a cansar la vieja o se le va a acabar el dinero. Fue lo que este muchacho me dijo y era lo que lo hacía sentir un poco más tranquilo. La plática se hizo más profunda. Le pregunté qué era lo más extraño que le había pasado en todo ese tiempo. El joven dijo que sin lugar a dudas era ver al maligno, pues en varias ocasiones este ser se le había llegado a aparecer en su casa. ¿Y qué hace?, le pregunté al muchacho. Nada, solo se me queda viendo. Supongo que me intimida o algo por el estilo. Oír eso por parte del joven hizo que mi piel se erizara. Un frío recorrió todo mi cuerpo y la garganta se me cerró un poco. Después de ello nos limitamos a seguir platicando del tema, pues prácticamente estábamos ya en su domicilio. El joven me indicó a qué casa iba y sin mayor problema le di dejada. Sin embargo, justo cuando me estacioné enfrente de su casa, vi algo. O más bien, vi a alguien arriba de su techo. Aquello era un hombre completamente de negro que estaba sentado en la azotea de su casa meciendo sus pies. De este hombre no se podía ver nada, nada que no fuera la sombra de su silueta, y eso era mucho, porque sí había luz en los postes aledaños. De ese hombre solo brillaban sus ojos blancos y se podía notar que de su cabeza tenía algo. Algo como un par de cuernos que le centellaban con la noche. ¿Quién es él?, le pregunta el joven, con la voz entrecortada. Usted ya sabe, él,
Es que me visita en mi casa. Es que mi expareja me manda. En ese momento me persigné y dejé que el joven bajara para salir volando de ahí. La verdad no recuerdo si es que me pagó o no, pero eso es lo que menos me importa, pues esa noche estuve enfrente del maligno, aquel que se le aparece al joven a petición de su expareja. Esta historia no sé muy bien si entra en el ramo de lo paranormal, pues aunque yo la vi con mis propios ojos, lo que voy a contar quizás y solo quizás fue una alucinación. Yo vivo en Mérida, Yucatán, un lugar donde el uso de taxis y taxistas predomina por todos lados. Recuerdo que cuando era más chico, de unos 12 o 13 años, escuchaba la leyenda del taxi marcado con el número 0877. Esa leyenda como tal decía que existía un taxi marcado con el número 0877 que no pertenecía a ningún sitio de taxis. Era algo así como un taxi pirata. Pero lo perturbador de dicha unidad era que si tenías la mala suerte de subirte a él, este te llevaría muy lejos, tan lejos que nunca jamás te volverían a ver. No me refiero a que fuera una clase de privación de tu libertad, sino más bien algo como que te llevaría a las profundidades de la tierra, al más allá, pues se decía que este era un taxi fantasma. Esta leyenda la contaban mis primos y familiares cercanos. Por momentos llegué a creer que era para que los más chicos no se subieran a taxis desconocidos o algo por el estilo. Pero con el tiempo me di cuenta que la leyenda no solo circulaba entre niños y jóvenes, sino que también estaba en boca de adultos. Cuando salí de trabajar a eso de las ya casi 10 u 11 de la noche, hora en la que el transporte público deja de pasar, decidí tomar taxi. Me hallaba en plena acera solo, bajo el frío de los meses más fríos del año, intentando tomar un vehículo. Justo en eso vi que una luz venía muy a lo lejos. Se trataba de un vehículo que tenía un letrero en su techo que decía taxi. Sin dudarlo dos veces le hice la parada. Conforme lo hice, pude ver dos cosas, o más bien, tres cosas de ese vehículo. La primera era el chofer. Este se veía delgado, pálido. Su piel era amarillenta y sus ojos estaban hundidos como si estuviera muy enfermo. La segunda cosa que noté era que el taxi no se veía como uno reciente. Parecía de esos taxis viejos como de los años 90 o principios del 2000. Pero la tercera cosa que me hizo darme escalofríos fue el número de unidad que tenía pintado a un costado. Este tenía el número 0877. De inmediato la leyenda del taxi fantasma regresó a mi memoria. Sentía mucho miedo y no sabía por qué. Era claro que era un adulto y ese tipo de cosas no deberían darme miedo. Pero por alguna razón no quise siquiera preguntar cuánto me salía mi viaje a aquel chofer. Con un gesto de miedo le dije que no, que me había equivocado. El taxista permaneció parado un buen rato ahí mismo. El chofer no dijo nada, no hizo nada, solo tenía las manos en el volante. Por miedo retrocedí unos metros para alejarme del carro. Segundos después, este arrancó y puedo jurar que vi cómo desapareció a la distancia. No sé si la leyenda del taxi 0877 es real o si solo fue mi imaginación jugándome una broma, pero les aseguro que yo vi de primera mano aquel vehículo fantasma.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.